Hola, hola amigos. A ver, Hola. veamos quién anda por ahí. Hola. No veo el chat. Hay gente por aquí, hay cinco personas, me dice. Las que están mirando, las que están viendo, asistiendo a nuestro canal, por favor, si nos pueden Decir contestar, si nos ven, si se si nos escucha. escuchan bien. No veo a nadie. Ahí está. Ya, las veo. Susan Villacura. Hola Susan, bienvenida. Bienvenida a Ceramicar TV. Y las escucho de maravilla. Qué Qué bueno. bueno, Débora Bravo. Buenas tardes. Hola Lunita. La Lola está ahí ayudándonos. Tenemos 16 personas. ¡Wow! Bien, Paulina Soto. ¡Pauli! Qué bueno contar con todas ustedes. La María Angélica Herrera también está. Quequita linda, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquitito más. Ahora hay 13 personas, no sé qué pasó con las otras. Se asustaron. Cari, La Toyita, desde bienvenida. Osorno. Toyita Con un linda. hermoso día, pero frío, dice. Acá también muy helado. Ah, la Paola Dupré, que es la Glorita. Hola, Glorita, qué bueno. Qué bueno que estés con nosotros participando. Cuéntanos, Glorita, ¿qué te ha parecido nuestras transmisiones en Ceramicar TV? Dice, se ven bien, perfecto. Se escucha muy bien. Muchas gracias. Marcela Valle Rizzo, Hola, buenas tardes. Marcela. Buenas tardes, bienvenida Marcela a Ceramicar TV. Y Clara Luz Barrios, nuestra compañera de viaje. Clarita, qué gusto. Me contaron de esta tarde la transmisión. Entonces, qué bueno que estás aquí. La Glorita dice todo muy bueno y gusto de verlas tan entusiastas. Y Giovanna Godoy, Giovanna, bien. tratando de escribirles, dice, a ver, gracias por una nueva clase. Bueno, entonces tenemos 15 personas, Vamos a empezar. partamos, vamos a partir comentando algunas cosas. Yo empiezo. Bienvenidas todas y todos. No sé quiénes más están. Como dice la Glorita, nosotras con mucho entusiasmo, con mucho frío, pero eso no impide que tengamos tantas ganas de estar con ustedes, de contarles nuestras novedades. Ya estamos en el taller, estamos abiertos desde las 10:30 hasta las 4 de la tarde. Bienvenidas las que quieran venir acá al taller, les vamos a pedir, sí, un favor. Las que necesiten venir a comprar, que por favor, nosotras tenemos todos los resguardos por el COVID, estamos con desinfectado, tenemos nuestras mascarillas, estamos atendiendo, no estamos todas atendiendo, así que les vamos a pedir ese gran favor. Ojalá nos llamen o agenden su visita o si necesitan algún pedido, lo manden primero para tenérselos listos, así la visita no es tan larga. Dentro de la sala van a haber solamente tres personas, o sea, De la tienda. de la tienda, la vendedora más o las vendedoras más las personas que vengan a comprar. Entonces, por eso les queremos pedir que tengan paciencia. Más de las que hemos tenido todos estos meses, y que nos llamen, así nosotras apuramos su pedido y podemos atenderlas mejor. Muchas gracias, Alejandra. Y complementar, que aclarar bien. Nosotros estamos atendiendo público, no estamos dando clases. No. Ya las clases están suspendidas. ¿Ok? Tenemos estas clases, las clases online, a través de los cursos, todo eso.
pero ahora estamos atendiendo público para poder vender nuestros productos. Y reiterarles, como dice la Nuri, que nuestras clases online, a la que lo solicite, por la aplicación Zoom o por hasta por WhatsApp se puede hacer la clase. Y si no, también vean todos los videos que tenemos grabados, que son los cursos que hemos hecho en estos meses, y que pueden volver a verlos y pedirnos los productos o los seminarios y seguirlos por YouTube o llamarnos si necesitan una clase de que las acompañemos. Les quiero contar que tenemos casi 20 cursos diferentes. 20 cursos online con materiales incluidos y despacho a domicilio diferentes. Hay de horno, hay en frío sin horno, hay pintura en género, hay cosas de papel y de manualidades, hay para todos los gustos. Así que revisen por favor y si no lo encuentran pídanos, díganos, mándenme los cursos por favor que quiero saber cuáles son. Y todos los cursos que hemos hecho están vigentes. Entonces, desde el primer curso que dimos, sigue vigente y lo pueden pedir cuando quieran. Hay algunos saludos aquí. Sonia Dame, qué gusto verlas. Gladys Mejías. Gladys. Cariños Alejandra. La Mónica Orellana. Muchas gracias, Alita. Y bueno. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Se acerca septiembre, ¿no es cierto, Alejandra? Sí. Ahora vamos a hacer algo muy de acá de nosotras, algo que a mí me encanta pintar, que es muy entretenido, y es muy creativo y yo estoy segura que les va a encantar. Así que vamos. Hay una preguntita antes, dice Marcela Vallerrizo. Quiero comprar la clase mayólica en bizcocho y greda. ¿Se puede aún? Sí, sí, aún se puede, Marcelita. Nos escribes y nos pides y te la mandamos. Encantada. Jessica Gajardo también. Bienvenidas. Vamos okay, a la obra. Vamos a la obra. Miren qué lindo tenemos aquí. Aquí. Nuestros adorados chanchitos de pomaire en greda son hechos a mano, absolutamente. Vienen con sus imperfecciones del trabajo hecho a mano, y esa es del privilegio de hacer algo de acá de nuestra tierra. Vienen en diferentes tonos porque la greda cambia y también porque la quema es en un horno de greda, entonces algunos son más oscuros, otros son más claritos. Y hoy día los vamos a pintar con acrílicos Duncan. Acá los tengo. Son acrílicos muy cubritivos, en unos bellos colores. Son rendidores, fáciles de utilizar. Se aplican en este caso con pincel. Y acá yo les tengo un ejemplo donde pinté y dejé algunas zonas que se vea la greda. Este ya está terminado. Lo voy a girar para que lo vean. Y está sellado. Y lo estamos sellando con este barniz brillante. En el kit va uno de estos por seminario. Tiene dos capas de vidriado, de barniz, perdón. En este otro caso, yo lo pinté blanco entero, no lo he terminado. Y quise que fuera blanco, pero la verdad es que me gusta más que se vea el fondo de la greda, el color de la greda natural. Entonces, en este caso solamente se le echó barniz al diseño y se dejó la greda sin brillo para que se viera la diferencia. Parece como si fuera esmaltado, ¿no? Exactamente, parece esmaltado.
Bueno, y tiene las dos alternativas, o pintarlo entero blanco o dejar el diseño en algunas partes. Entonces, ahora vamos a empezar a pintar en este que yo ya tengo dibujado. Y sobre el dibujo yo le apliqué una capa de acrílico blanco de los S431. Este seminario va dibujado y va con el diseño, con el acrílico blanco. Una pregunta de Victoria Muñoz. ¿Es pintado en frío? Es pintado en frío. Esto no va al horno. Son acrílicos que no necesitan quema. Qué lindo, dice Paulina Soto. Estos diseños son diseños míos que yo invento, no, yo los voy a mandar dibujados. O sea, la que quiera el seminario va a ir con la base blanca y el dibujo muy bien marcado. Se marcan con un lápiz mina, un grafito, así. Se los voy a mandar bien marcados. Y ahora, una vez que ya está dibujado, vamos a empezar a pintar. Andrea Castillo Pachi. ¡Ay, Pachi! ¿Cuánto vale el kit Noni? Vale 12.000 porque incluimos también una herramienta. Vale solo 12.000, incluye el chanchito, los 5 colores de acrílicos Duncan, el barniz y el pintapuntito, que es esta herramienta maravillosa. Y ya, ya les voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces, vamos a empezar a pintar. Yo elegí estos colores porque son muy combinables y pueden sacar mayor cantidad de alternativas mezclándolo. Entonces, vamos a poner un poco de amarillo. Pachi, los kits los mandamos a domicilio. El que quiera venir a retirarlos aquí, bien, pero los mandamos a domicilio por despacho, por Starken, por Rappi, por todas esas alternativas. Estos acrílicos son muy vendedores. Yo saqué una mayor cantidad, pero la verdad que se usa muy poco. Tengo un pincel redondo y con esto voy a dar una base primero amarilla en este pétalo. Así. Si se fijan, son muy cubritivos. Entonces estos dos pétalos les voy a echar amarillo. Valentina, hola querida Sally Nuri, besitos y linda energía para las dos. Muchas gracias, Valentina. ¿Cuándo vas a venir a pintar? O sea, ¿cuándo nos vas a comprar un seminario? No puedes venir todavía, querida. Pero me encantaría que tomaras un curso con nosotras para vernos por Zoom, ya que ha sido tan cálida de acompañarnos toda esta cuarentena, ayudándonos a compartir nuestros conocimientos. Una vez que aplico el amarillo, ahora voy a mezclar un poquito de amarillo. O sea, voy a tomar el pincel con amarillo y voy a pasar el pincel por el lado. ¿Se nota? Sí. Y de nuevo voy a pintar encima, pero por el borde del pétalo, para dejar solamente el borde con naranjo. Ahí y acá. Paulina Soto pregunta con relación al amarillo, ¿basta con una mano? Basta con una mano. ¿Saben por qué? Porque yo le puse la base blanca, entonces toma muy bien. Al ser greda, absorbe un poco más de acrílico, más de producto. Y por eso yo preferí ponerle la base blanca, el dibujo y sobre eso pintar.
Valentina dice, gracias por cada maravillosa clase que han realizado y por el, todo el cariño. Gracias a ti, Valentina, y aprovecho, pero después lo voy a hacer personalmente, de mandarte un gran saludo porque estuviste de cumpleaños y decirte que te quiero, yo te quiero muchísimo, yo sé que la Nuri más todavía, y te agradezco la compañía en estos, en todos estos meses. Angélica Herrera dice, yo quiero el kit. ¡Bien! ¡Bien, Queca! ¡Qué bueno! Te dejaremos aquí anotada. Miren, ahora voy a combinar este tono turquesa con el amarillo, acá, y voy a sacar un verde limón. Miren qué lindo verde. Si le ponen más amarillo, pon un poquito más. Ahí. Un verde loro, no sé, es un verde bastante encendido. Y con esto vamos a pintar este otro pétalo. Miren, aquí se nota perfectamente que no necesita otra capa. Se hace un zoom. Sí. Mi amiga Cuquita. No se ve traslúcido, entonces con una capa es suficiente. Ahora, este, con estos acrílicos, da lo mismo en el sentido que uno pinte. Yo puedo pintar atravesado, en redondo, como sea, y no me quedan marcas. Porque son muy, muy cubritivos. Susan Villacura dice, ¿los maceteros de greda también se pueden pintar así? Sí, por supuesto. También pueden, con estos acrílicos, tienen un montón de maceteros en la casa que están de un solo, bueno, color greda, y los pueden restaurar. Claro, qué buena idea. Ahí. Y ahora vamos a pintar el otro pétalo. Alejandra está usando un pincel redondo. Sí, un número 4. Número 4. Los pinceles nosotras no los incluimos porque pensamos que muchas ya los tienen. Pero si quieren pedir aparte, nosotras tenemos todo tipo de pinceles para trabajar con acrílicos, para trabajar al horno, es cosa que pregunten y les mandamos los precios y los modelos. Se ve muy bien. Aquí voy a arreglar un poquito el pétalo que me faltó. Entonces voy a... Ahí está. El dibujo también, la que quiera el seminario me tiene que decir, hablar, si lo quieren completo, si lo quieren por partes, si quieren muchas flores, muchas hojas o lo que a mí se me ocurra. Karen Oyarce dice, hermoso trabajo. ¡Karencita! Y Valentina dice... Se nota que son pinceles de primera calidad. Exactamente, mi querida Valentina. Son buenísimos pinceles. Tenemos marca Duncan y otros marca, en este caso estoy usando uno Climec, que es brasilero. Es de pelo natural. Y tenemos de todo tipo de precios también para ajustarse a lo que necesite. La Queca dice que quiero el kit como a ti se te ocurra. Ya. Yeah. Yo feliz. Acá vamos a hacer un tono más clarito. Voy a juntar amarillo con naranjo. Vamos a mezclar. Esto para que se den cuenta que pueden hacer mucho, muchas combinaciones. Susan Villacura dice, ¿sirven los pinceles para cerámica? Sí, pero... yo les aconsejo, como siempre, que dejen, o sea, sirven los pinceles para cerámica, pero que los dejen solamente para trabajar o con acrílicos o con cerámica. Porque igual se pueden contaminar si trabajan al horno. Acá un poquito blanco. Y miren, formamos un color
muy suave. Y lo vamos a poner acá. Qué linda combinación. También, bueno, va el negro y el blanco en el kit, amarillo, este turquesa y naranjo y rosado. Pero si quieren alguna, quiere otro tono, no, nos habla. Esta opción es una, también es una oportunidad para que ayudemos a los artesanos de Pomaire, chiquilla. Pomaire no puede morir por cosas chinas. Tiene que seguir con su cerámica y su greda maravillosa. Entonces, de esta manera nosotros también incorporamos la cerámica chilena, la greda, la arcilla chilena también en el trabajo. Ya suficiente con el COVID. Así que tenemos ahí que... Se ve poco. Ahí. También esto debe ser un flotado. Ahí sí. Es para darle... Este bordecito que se usa con la mitad del pincel cargado se llama flotado, esta técnica. Que yo la utilizo muchísimo porque me da profundidad, se ve mejor. Miren el popó del chanchito, por favor. Díganme si no es tierno. Yo estoy segura. Ya, ahí no se ve, no. Estoy dando acá un bordecito. Adorable, dice. Es muy coquetón. Es maravilloso ese popo, dice. Para que huela bien. A flores. A flores. Acá me falta una flor. Sonia Das me dice que quiere el kit también. Alina, ¡qué bueno! Sonia. Nosotras estamos tan... De verdad que ha sido un impulso para nosotras que nos sigan, que les guste nuestro curso. Nos ha ayudado a pasar esta crisis tan terrible de esta enfermedad espantosa y nos alegra muchísimo que les guste. Naranjo. Mientras yo estoy trabajando se ha ido secando, pero igual les aconsejo que pongan secador de pelo para lo que viene, que son los detalles. ¿Nos puedes explicar por qué es necesario pintar de blanco? Porque al pintar de blanco, mira, acá se nota. Acá yo inventé esta comita y se ve más oscura. Ahí. En cambio, esta otra, que yo tenía la base blanca, absorbe mejor el color. Queda más intenso. Entonces, en esa yo voy a tener que repasarla para que se iguale la tonalidad. Paulina Soto dice, flor de popín. Exactamente. Pucha, que la echamos de menos, chiquilla. Pero ya estaremos juntas de nuevo. Tienen que seguir cuidándose todas y cuidando a sus familias para que podamos vernos otra vez.
Entonces ahora vamos a... Me falta un detalle, dígame. Ya. Carolina Sepúlveda dice, llegué tarde. ¿Qué pintura es Porfi? Carolita, esto es un trabajo con acrílicos Duncan de la línea OS. Son acrílicos cubritivos, muy rendidores, de buenísima calidad, no son tóxicos y los estamos aplicando sobre greda, sobre nuestros chanchitos amados de Pomaire. Es pintura en frío, Carolina, no va al horno. No va al horno. Esta técnica no va al horno. Ay, qué bonito. Aquí le vamos a hacer esto. Valentina dice, muy cierto, ya podremos reencontrarnos. Ay, la Tami, qué buen gusto, está quedando lindo. Tami. Me falta una pincelada. Angélica Herrera dice, es bonito que se vea la greda. ¿Cierto? La verdad, a mí me encanta, pero yo prefiero que se vea la greda. En ese se me fue la mano, me equivoqué. Cuando ya tenía una bola que me vi y tenía todo blanco. Así que, bueno, igual se los muestro para que vean la diferencia. Entonces ahora sí que vamos a secar un mínimo. Recordamos que estamos pintando chanchitos de greda. Alejandra está haciendo una técnica maravillosa en frío con pintura, con acrílicos Duncan. Fácil de hacer. Y original, diferente. En el kit vienen casi todos los materiales incluidos. Menos los pinceles. Menos los pinceles. Entonces ahora vamos a utilizar estas herramientas, que vienen dos en el kit. Son dos herramientas de plástico que vienen con 8 tamaños de puntos diferentes, para hacer 8 tamaños de puntos, desde el 1 al 8, desde el muy finito hasta el 8 que es muy grueso. Entonces vamos a utilizarlo para que vean cómo se hace. Necesitan el acrílico, por supuesto, y esto es así. Toman el acrílico, te lo voy a hacer con el número 8 primero. Toman el acrílico y apoyan y sale el puntito perfecto. Ahí. Vamos a tomar otro color y otro número. Valentina dice que bello diseño, ¿ustedes lo crearon? Sí, Valentina. A mí me encanta llegar y dibujar. Sin presión. Igual me cuesta, no es que todos los días esté creativa, pero depende de la forma, es lo que a mí me nace dibujar. Ahora voy a usar el naranjo y lo vamos a usar acá sobre el blanco. Y miren, una vez, una, dos, tres, cuatro y cinco. 5 puntos diferentes. 1, 2, 3, 4 y 5. Qué lindo. Espero ansiosa que pase la cuarentena para que podamos vernos. Trataré de ir a verlas al taller, nos dice la Glorita Moreno. Ay, encantada. Sería tan lindo verte, Glorita. A todas. Vamos a tener que juntarnos masivamente. Voy a traer una espátula, pero bueno. Cada vez que usen los pinceles, los lavan inmediatamente. Los acrílicos son de tan buena calidad que les pueden dejar los pinceles eternamente tiesos. Y ahora con negro. Voy a hacer un delineado. Un
hacia acá si es posible. Ahí, ahí. Uy, qué lindo se ve. Entonces, estás usando solo dos pinceles, ¿cierto? El redondo, redondo y el delineador. Nada más. Igual voy a usar otro, pero todavía no. Voy a delinear primero con negro. Dando la forma. Así. Valentina dice, cuando todo mejore podríamos hacer un paseo todos juntos a Pomaire. Buenísima idea. Comprar greda y pintarla con los productos de Ceramicar. Muy buena idea. Encantada nosotras. La clase pasada hicimos una greda al horno, antepasada, y ahora con greda en frío con los acrílicos Duncan. Yo voy con todas mis amigas, dice Mónica Orellana. Miren aquí, voy a bajar y voy a presionar. Ah, qué bonito, pero hazlo más. Es que no puedo doblarme más. No me sale la pincela. Estos diseños, si ustedes se dan cuenta, Alejandra los va inventando. Es muy entretenido eso, poder ir creando en el momento de ir haciendo. Y ustedes también, o sea, cuando estén pintando, lo que se les ocurra poner encima va a estar bienvenido. Es algo tan... Está clarísima la pincelada, ya, qué bueno. Claro, se podría hacer, por ejemplo, también con diseños chilenos, por ejemplo, se podría hacer una guitarra, sí. Qué bonita, se podría hacer volantines. Ay, qué lindo. Un chanchito pintado con volantines de septiembre. ¿Qué no dijiste antes? Bueno, queda el desafío para la Alejandra, hacernos sí. Un chanchito con volantines. Lo voy a hacer. Y así... Copihues, dice la Giovanna. Ah, qué lindo, con copihues también. Ya haremos algo para... Esta fue la primera pieza para septiembre. Y así ustedes, cada una puede ir creando. Vamos, chiquillas, atrévanse con el kit. El kit está barato. Miren todo lo que incluye. Está regalado. Antes que mi jefa se dé cuenta. Incluye el chanchito, incluye 5 colores de acrílicos Duncan, incluye el pintapuntitos, el chanchito viene dibujado, la clase online. El barniz. ¿Ah? El barniz también. El barniz brillante. María Cecilia Solorza. Hola, profesora, se está precioso el chanchito. Muy buena nuestra profe, se ve lindo. Ceci, mucho cariño. Esperamos acompañarte en estas tardes tan frías. Que hay que estar recluida. Además, ustedes van a poder ver después
con el barniz, ¿cómo queda? Porque pareciera que estuviera esmaltado. Sí, no lo quiero mostrar, por eso que me cuesta un poco. Entonces ahora, un último detalle antes de mostrarles, con blanco, porque aquí encontré que se veía muy duro, entonces yo le hice un bordecito blanco. Ahí. Ustedes le pueden hacer más puntitos, yo ahora estoy más apurada para que lo vean terminado. Pero con más paciencia y más tiempo le pueden hacer más detalles. Susana Valadares do Brasil, bem-vinda, Susana. Olá, muito lindo, disse. Ai, Susana, muitas graças por estar com nós. E a Mônica Orellana, me encantam os chanchitos de tantos colores, hojas, flores, maravilhoso. Está hermoso como todo lo que ustedes hacen, disse Patricia Stoller, las quiero mucho. Patita. Clarita, está precioso, admirable tu creatividad al ir avanzando. Lindo, lindo, está quedando precioso. Estos chanchitos han sido un éxito. Ya solamente con el hecho de que se entretengan, que saquen un poco esto tan terrible, estar encerrado, para nosotras es una alegría. Voy a ponerle unos puntitos más aquí. Susana, feliz de poder acompañar. Qué bueno, Susana. Desde Brasil nos están viendo. Un abrazo. También se pueden hacer mandalas sobre este chanchito. Lo que quieran. Lo que quieran. Entonces ahora me van a esperar un segundo que yo voy a secar. Alejandra va a secar mientras nosotros miramos aquí un poco. Giovanna, feliz de estar encerrada para poder hacer todas estas manualidades. ¡Qué bueno, Giovanna! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Aquí vemos los chanchitos en otros tonos. Miren qué bonito. Y esta que está, blanco, se pintó blanco y encima se hizo la decoración. Y aquí está otro esperando que se lo lleven. Este de aquí está esperando, dice, con alguien. Y junto con las pinturas y todas las cosas que vamos a mandar. El blanco es bello, dice la Valeria. Espérenme un segundo. Que se me olvidó algo, pero la Lulita. Ya viene la profe. Esto ya se está secando. Si se dan cuenta, se pueden crear muchos diseños con técnicas como esa sentagle, que es una técnica preciosa también de dibujo. Aquí viene la profe. Volví. Miren, chiquillas, todo esto que yo saqué de más se puede recuperar. Entonces se abre el envase y lo devuelven antes que se seque más. Porque cuando ya se seca ya es imposible recuperarlo. Para que vean que esto es muy rendidor. Ahora para mostrarles eso.
entonces ahora vamos a aplicar el barniz. Se viene conmigo el chanchito, dice la Queca. Para allá va. Tenemos más chanchitos que esperan irse. Y se aplica una capa solo donde está pintado. Cuando ya se seca, revisan si le faltó brillo en algún lado. Este es un buenísimo sellante. Quisimos que fuera brillante. Si alguna no quiere brillante, nos avisa. Hay un mensaje importante que dice, el Tato le manda saludos a la Ani. ¡Ay, mi Tato! ¡Mi Renato! ¿Le gustaron los tentitos? ¿Quiere pintar con la Abby? Miren qué bonito se ve, como más, se nota más todavía con el barniz. Resaltan más los colores, sí. Se ve más lindo la greda. Y ahora, con la magia, les vamos a mostrar el otro lado del chanchito. Ahí está. Ahí está. Ya ahí tuve más tiempo, lo hice con más paciencia. Y acá tiene el barniz ya seco. Entonces, ¡qué lindo! ¡Qué linda clase! ¡Qué alegre! ¡Qué! ¿Eh? Es una alegría poder ver y hacer estas cosas, precioso. Miren, aquí me faltó un poquito de brillo, por eso tienen que revisarlo. Entonces, se lo aplican. Paulina Soto, bello, bello, bello. Qué bueno, Paulinita. El pincel. Muchos aplausos y felicitaciones. Las más felices somos nosotras de poder entregarles algo tan entretenido con nuestros productos Duncan que tenemos acá en Ceramicar. Así que, como siempre les decimos, estamos súper dispuestas a que nos pidan alguna otra técnica, a que repasemos alguna que ya hemos hecho. Estamos muy, muy abiertas a que ustedes nos hablen y nos digan cuáles son sus intereses. Así que estamos súper, súper felices de poder tener esta instancia del día miércoles en vivo y poder llegar a más gente posible. Hay muchísimas personas que no conocemos solamente por este medio, pero que ya las queremos y las apreciamos muchísimo y les damos las gracias por seguirnos y por comprar nuestro seminario. Bueno, y yo quiero aprovechar también de contarles que nosotros estamos recibiendo muchísimos pedidos, muchos, muchos, muchos. Entonces, tengan paciencia las que quieran comprar, tengan paciencia, recuerden que estamos abiertos al público, que nos han llegado muchas cosas, todos nuestros pedidos. Nos llegó el pedido de Duncan con todas las pinturas, tenemos muchísimos bizcochos, muchos bizcochos nuevos, tenemos mucha cantidad de pastas, mucha. Más de 300 pastas hemos traído, pastas de modelado con diferentes colores, texturas y también para hacer vaciado. Pero todo eso hay que ordenarlo. Y traerlo. Porque lo tenemos en la otra bodega. Entonces estamos así, agotadas. Esa es la palabra. Estamos agotadas. Pero felices. Felices. Felices ha sido
un tiempo que hemos tenido que reinventarnos, que hemos tenido que poner mucho corazón en lo que estamos haciendo. Nosotras no vamos a doblegarnos ante esta pandemia. Y por eso es que les pedimos paciencia, porque la verdad es que ha sido todo pulso. Nosotras aquí en Cerámica trabajamos 4 personas y las 4 nos hemos sacado la mugre para traer los productos para poder ofrecerles todo lo que vendemos. Así que nada, por eso queríamos contarles también que ha sido, esto es como muy manual. No tenemos un sistema como otras empresas, no tampoco es todo pulso. Estamos felices de que podemos hacerlo. Tenemos la salud. Sí, estamos agotadas, estamos cansadas, nos duele todo, pero no importa. Estamos para eso. Mira, Tamara Esteves dice, qué ganas de ir, pero en Isla de Maipo aún en cuarentena. No te preocupes, Tamara, porque nosotros llegamos a tu casa. Sí, Tamara. Llegamos con nuestros kits, te los mandamos a tu casa. Y podemos trabajar contigo a través de nuestros cursos online. Tamara, te llamé la semana pasada. No sé si algo pasó con el teléfono. Así que te voy a volver a llamar mañana por lo que habías pedido tú la semana antepasada. Bueno, antes de despedirnos, tal vez le vamos a pedir a la profe que muestre el chanchito de greda sin nada. Este es el chanchito que viene en el kit. Viene el chanchito de greda. Viene dibujado y con la base blanca. Este kit de pinta puntitos es una herramienta para hacer los puntitos con diferentes tamaños. Vienen 5 colores de acrílico a elección, o lo que yo usé acá. Quiero hacer una salvedad. Bueno, viene el barniz y los pinceles, si lo necesitan también los pueden encargar. Quiero contarles, aunque todo el mundo ha sido comprensivo, que lo que nosotras le mandamos no es este frasco, porque esta cantidad es muchísima. Les mandamos la cantidad para trabajar el chantito, pero de todas maneras les va a alcanzar por si tienen otras piezas de greda. Quería contarles eso porque va en otro envase, ¿no? Si les mandamos esto, vamos a quiebra total. O los cursos serían demasiado caros, claro, si fuera todo el frasco de pintura. Mili Castro, desde La Serena, qué entretenida y colería clase, yo quiero el kit. También quiero preguntar el valor de los 3 pinceles que utilizó en la clase. Te los damos por interno, te los mandamos, Mili. Sí, te escribo por el WhatsApp indicándote el valor de los pinceles. Y gracias, porque Mili, hablé hoy día con ella. Contarles que nosotros hacemos todo. Sacamos la foto, mandamos los envíos, hacemos los envíos. Embalamos. Manejamos el auto. Vamos a estar que en Chile Express, Corredor de Chile, hacemos la clase, pero felices. Atendemos público. Lo único que no nos pidan valores enseguida, porque ahí sí que ninguna de las dos sabe ese sistema, pero sí tratamos de entregarles todo lo que más podemos nosotras. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y ahora los otros, miren qué bonito quedó. A mí me encanta, yo los amo, estos chanchitos. Aquí está el preferido de la profe, con los colores que le gustan. Y acá está este que está en blanco entero. Si alguna lo quiere en blanco entero, también puede ser. Y va dibujado completamente. Carolina Sepúlveda, muchas gracias, chiquilla. Ya, entonces nos despedimos aquí con un Zoom.
a estos preciosos chanchitos de Pomaire. Y hasta la próxima semana con una clase de manualidades, una clase mía de manualidades. Besos para todas y hasta la próxima semana. Adiós, besitos. Pueden comprar el kit durante toda la semana. Chao a todas.